Mira, la historia es muy larga. Se remonta al 2006, cuando terminaba yo un mural en el Museo del Automóvil. El día de la inauguración fue mucha gente, entre ellos Víctor Harari, que era director de la biblioteca en esa época. Y me comentó, oye Paco, fíjate que en la Ibero se va a hacer un edificio nuevo en la biblioteca y sería padrísimo hacer un mural ahí. Entonces yo me encandilé con la idea y le hice una propuesta. Nada que ver con esto, era un típico rectángulo con otro concepto más sobre la comunicación, etc. ¿No? Se empezó a construir el edificio, se acabó, vine a ver, ya me di cuenta que todo era de forma cilíndrica. Y el único espacio donde esa primera idea pudo haber cabido era aquí donde está el San Ignacio con los fundadores. Y hice unos bocetitos muy primarios pensando en la presencia jesuita en la educación en México a través de los diferentes planteles de las diferentes Iberos. Pero se quedó ahí como la gran quimera del mural. Y un día conversando con Alejandro Guevara, nuestro vicerrector, en API, platicando de miles de otras cosas, salió a tema lo del mural y me dice, oye, pues me interesa, venme a ver. Le dije a Emilio, oye Emilio, pues platícame algo sobre los jesuitas para poder presentar una propuesta que sea diferente a lo que yo ya había hecho, ¿no? Y Emilio, que es una persona muy apreciada, ex jesuita, historiador, especialista en la Compañía de Jesús, solamente le das un pretexto para que te empiece a platicar y se sigue, y se sigue, y se sigue. Y fue como si tu abuelo te contara una gran historia. En ese momento me fui a mi cubículo, hice un primer boceto y en base a eso hice una presentación que fue lo que le presenté a Alejandro, ¿no? Y de ahí surgió. El espacio en blanco, lo hubieses visto en blanco, te das cuenta que es muy difícil como que arreglar una narrativa ahí. Entonces funciona como imágenes independientes, pero que funcionan en conjunto. Según Madeline Izquierdo, que es una teórica del arte de aquí, que son imágenes rizomáticas de la teoría de los rizomas de unos franceses de los años 80, que establecen que no nada más hay una manera de narrar una historia de forma lineal, sino que puede ser cada imagen funcionar en sí misma como un todo y a la vez como parte de este todo, ¿no? Se trata de dar una integración con todas estas formas y ondas, como de esta explosión inicial que se da a partir de Ignacio y los primeros fundadores y que se va expandiendo hacia la imagen de la Compañía de Jesús, que trata de representar la búsqueda de los ideales jesuitas y el alcance de esos ideales, así como una proyección hacia el futuro, ¿no? Porque la historia pues, no termina ahí. Centro de operaciones. Hay muchísimos más bocetos. Por cierto, que los bocetos se van a quedar aquí en la Ibero, en la misma biblioteca, en el acervo. Este fue lo que le presenté a Alejandro. Este es el primer boceto. Está totalmente improvisado los espacios y pues, es un boceto que dice todo y no dice nada, pero ya hay algunos elementos que van a mantenerse dentro de la narrativa, que desde luego es la imagen de la compañía, Ignacio y los fundadores, la aceptación de la orden, el cómo se van a Oriente y a América, lo que ocurre ya en México, o sea, así muy esbozadamente.
después de un proceso, llegamos a este primer boceto, ya con espacios más o menos reales, donde ya la línea general de la, del planteamiento de toda la obra ya está ahí, aunque todas las subescenas a la hora final tuvieron muchas modificaciones. De ahí ya derivó en este boceto, para ver claros y oscuros. La diagramación es esto. Es un proceso en el cual sacas unos ejes para darle estructura, que la obra no se te caiga o se te pierda, donde hay una coincidencia, por ejemplo, el nivel de los ojos, los puntos de los cuales se fugan rasgos importantes, ¿no? Con el proyector de opacos, trazas. El trazo nada más te sirve para tener el espacio geográfico en la pared de estas micas. Con las cuales hicimos unas proyecciones en la pared. Sí. Aquí tienes unos estudios para los pliegues y cómo ir manejando el tema de la continuidad, del color, exacto, para que no se pierda la esencia y la dinámica del boceto original. Y si te das cuenta, te da una idea. Ahí vas a ver una figura más o menos de alguien de mi estatura. Ajá. Te da una idea de cómo se vería. Ay, perdón. Y también el cómo se vería a través de las ventanitas, ¿no? Ah, de caramba. Sí. ¿Ves? Y de esta como terracita que se hace. Yo soy Francisco Meseguer, académico del Departamento de Diseño. Ahí me toca impartir todo lo que tiene que ver con dibujo, pintura, ilustración. Thank you.